realmente muy interesante. Hablábamos en la consigna del día, en caso de que se realice el Festival del Humor, La Buena Mesa y la Canción en San Francisco, ¿qué artista nos gustaría que traigan ahora en el verano 2022? Y la verdad que este artista sería increíble que llegue, ¿no? Sin duda, ¿sí? Sin duda. Que de paso no vino, y eso que es coterráneo nuestro. Exactamente. Habría que preguntarle ahí que si hubo alguna negociación, qué pasó. Y bueno, y si no, la hacemos nosotros al aire la negociación. Vamos. Señores, tenemos en línea al humorista, al músico, artista, luthier, Hugo Varela, que lo recibimos con un aplauso. Hugo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Qué presentación. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido aquí a la mañana del periódico. Un placer y gracias por el tiempo. Bueno, bárbaro. Una alegría, un gusto. San Francisco. Me di en San Francisco y ya me vino una cosa de emoción, digamos. Yo prácticamente las épocas más peligrosas de mi vida de crecimiento la he hecho en San Francisco, ¿no? Qué lindo, la base, ¿no? Los cimientos se hicieron acá en estas tierras. Claro, exactamente, sí. Yo empecé, yo llegué a San Francisco como, creo que a los 8 años, una cosa así, ¿no? Mis viejos en la ciudad de Córdoba me cambiaban de colegio siempre porque se mudaban de lugares. Entonces yo no duraba más de un año en cada colegio. Entonces me costaba mucho hacerme de amigo, ¿viste? Claro. Era cosa rara. Así que llegué a San Francisco y recalé en la escuela Doctor Nicolás Avellaneda. Así es. Que era, que terminaba siendo magisterio. Ahí no me quería mover más, porque yo terminé el ciclo básico y éramos más o menos 15 varones, 15 mujeres. Y después se separaban, algunos iban al comercial, otros iban al bachillerato común. Y bueno, la cuestión es que. Y después estaba poder quedarse en el magisterio, eso no quiere. Y en cuarto año me quedé, éramos dos varones y el resto todas las mujeres. La mayoría, claro, la escuela de mujeres llamada el normal en esa época. Claro, la mayoría de mujeres. Y en quinto año, el último año, mi compañero Federico, que se anda por ahí en la vida, le mando un abrazo, se fue. Así que me quedé solo. El único varón en quinto año con 30 mujeres. Bendito, ¿eh? Y la verdad que te digo, entre nosotros, que no se entere nadie, lo pasé muy bien. Hugo, me decís, 8 años viniste a San Francisco. ¿Naciste en San Francisco o en Córdoba? ¿Dónde naciste? No, nací en la ciudad de Córdoba. Ah, bien. Barrio Cáufico. Bien, pero nosotros te apropiamos, te decimos. A todo el mundo sí, le vendemos, Hugo Varela de San Francisco, muchachos. No, pero está bien que sea así, porque de alguna manera. Yo pasé unos años hermosos, qué sé yo, desde la música, por decirte algo, o lo actoral, yo lo empecé ahí. Sí. Perdón, pero acá lo que nos... Oscar te saluda. Acá lo que nos enteramos es que vos fuiste uno de los pioneros, una de las primeras bandas de rock que surgieron, sí, acá, los Teen Lovers o algo así que se llamaban, ¿puede ser? Sí, los Teen Lovers, sí. Seguramente el sonidista debe tener placas impresas. mira para todos lados el sonidista y sorprendido. ¿De dónde saco? No. Claro, sí, éramos... Y no los quiero preocupar a ustedes, ¿no? Pero éramos pre-Beatles, claro, porque no llegaban los datos, las noticias de los Beatles, hasta Francisco, demoraba muchísimo antes de llegar las cosas. Y nosotros teníamos la banda, ¿no? Que éramos cinco, y te los puedo nombrar. Nombre. Sí, mira, sí. Tenemos a Rucci en piano, que era el único que sabía música, ¿no? después estaba Teddy, que es el cantante,
estaba Peter, los nombres, Peter, que era el único, digamos, de color que teníamos, negro, ¿no? Pero era negro más tipo salteño, digamos, ¿no? Pero tocaba el saxo y era, bueno, viste, un lujo tener esta historia, ¿no? Y después los bateristas fueron cambiando, porque el primero fue Joe, ¿no? Que tocaba con un redoblante que lo tenía en un pie, ¿no? Así, para ellos que le habían metido una luz adentro. Porque teóricamente, claro, se hacía para calentar el parche, porque en esa época era de cuero, ¿viste? Bueno, y un platillo, entonces tocaba parado y bailaba, tocaba mal. Y después estaba Charlie, que tocaba el contrabajo grande, ¿no? La chancha, que le llamaba. Y bueno, yo tocaba guitarra, ¿no? Y yo era Johnny. Ah. Todos teníamos nombres en inglés. Ah, ¿cómo eras vos? ¿Cómo te llamabas? Johnny. Antes me daba vergüenza, ahora me da emoción. Qué gracioso. Bueno, me imagino que les habrá ido muy bien con las mujeres con esa banda, ¿eh? Bueno, casi todo era más, yo era el más chico de todos. Yo andaba por los 16 años. Y los otros eran grandes, tenían como 18. Pero en esa época, esos 2 años de diferencia eran fundamentales. Bueno, así que, sí, era muy buena. Era una banda que animaba las fiestas. Éramos lo que se dice ahora, el grupo del soporte, ¿no? Claro. De todos los espectáculos que venían de Buenos Aires para San Francisco. Viste, qué sé yo, Marino Ortega, Sandro, todo, ¿no? Y siempre estaban haciendo obras ahí, ¿no? ¿Tocaban ahí en Bomberos cuando venían estas bandas? Sí, Bomberos, en el... ahí, el otro lugar, como se llama, porque habían otro, el Sport, Automóvil Club. Claro, muy sí, bien, en esa sí. época también, sí, sí. Y pero no me acuerdo el otro lugar que Unión era, Social puede ser, era muy, muy popular también, porque inclusive nosotros de cuando salíamos de rondas y viste los muchachos que salen viste al ataque los sábados hacíamos todo el recorrido, ¿no? Que empezaban por ahí. Había una, la de más de gala era el Jockey Club, ¿viste? Después seguía el Sport Automóvil Club, que era muy, por gente elegante, que era hombre. Después seguía el ay, no me acuerdo el nombre, y el Bombero Voluntario era ya muy popular, y terminaba con Tiro y Gimnasia, que es donde se arrancan grandes bataolas. Sí, se ponía sí, picante sí. La cosa ahí. Sí, ahí me parece que iban a pelear nada más, digo, ahí. Bueno, pero ese recorrido se hacía en algunas ocasiones. Uy, y vos ya tenías en esa época, digamos, tu dote actoral, vos le metías algo de No, sabía, yo en ese momento voy a tocar la guitarra, por ahí cantaba un tema, pero muy modestamente, pero era un poco de creativo, sí, viste, era el John Lennon, digamos. El... Sí, gracioso. Lo que pasa es que no, las cosas actuales venían más. Después tuve conjuntos folclóricos también, Los Cuatro Horizontes, que actuábamos en la radio, en la Propaladora Astral. Mirá. Que lo bueno que salía en las veredas, salía a la calle. Claro. Entonces, vos te escuchabas ahí, ¿no? Y bueno, después estuve en coro, me gustaba mucho el tema de la música, y lo actual venía más por las imitaciones, las cosas que si uno hacía en el colegio, el acto que estaba disfrazado y haciendo cosas, ¿no? Y eso fue
fue el arranque, digamos, ¿no? Y actualmente estás, hace poquito pudiste volver con tu obra, estaba repasando por aquí vos. Claro, ¿sí? Bueno, estamos... Sordos, tramitando... ruidos, así se denomina. ¿Sí? Sordos, ruidos, sí, si ustedes la tendrán que saber porque viene de la parte de San Lorenzo, esa es la letra. Tras los muros, sordos, ruidos. Claro. ¿No? Que yo pensaba, digo, siempre me llamó la atención esa frase, ¿viste? Porque sordos, ruidos. No sabía a qué se refería, ¿viste? Y era sospechoso, ¿viste? Solo ruido, detrás de esa puerta se escucha solo ruido, ¿viste? Una cosa. Bueno, y me gustaba, y quedó así, y por los instrumentos que hago, y las cosas que hago, y aparte la gente que yo participo al público, y la gente cantando con los barbijos, se escucha así, ¿viste? Hugo, ¿la padeciste la pandemia? ¿Cómo fue transitar ese año, digamos, este año? Sí, año casi dos, ¿no? Sí. Mira, yo me la pude bancar, me la tomé con calma todo lo que pude. En determinado momento me puse a componer y largué cosas para las redes, así que yo... El virus cabrón, que era un tango, lo largué a las redes, así, después una chacarera del barbijo, hice cosas así, para las largué como para hacer cosas, ¿no? Y después hice un par de streaming, pero entre ustedes y yo, que entre nosotros, no me sentía cómodo, no me gustaba. Ah, mira. Yo necesitaba la gente ahí, ¿no? El contacto con la gente, ¿no? Sí, totalmente, sí. Es como hacer un asado por Zoom, ¿viste? ¿No? Sí. Claro. Y bueno, ahora con la pospandemia la estoy haciendo también con bastante tranquilidad, porque ahora se pusieron todos como enloquecidos, ¿viste? Yo, por el plazo, hacer un furor, Carlos Pablo era un furor, que tiene una crisis, un furor, seguramente. Pero yo creo que hay que tomárselo con un poquito de tranquilidad, que cuidarse. Y por, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo un viernes acá en el Paseo de la Plaza, la sala Pablo Neruda, hermosa sala, y estoy haciendo el espectáculo. Un montón de instrumentos raros, cosas. Y después yo en algunos centros por medio por la zona, ¿no? Medio como tipo con urbano, por ahí. Ahora me voy a Lobos, por ejemplo. Pero sin provincia cerca. Y inclusive en el verano pienso hacer fines de semana en distintos lados, por ahí, ¿no? Bueno, nosotros, esta entrevista en realidad es una excusa para ver si te podemos traer para San Francisco, Hugo, ¿no? Creo que hace muchos años que no venís bueno, a ver. Hace muchos años me encantaría. Te digo que los piemonteses son bravos. Yo los amo, por supuesto. Lo decís vos, que estás lejos, imagínate nosotros que estamos acá. Sí, aparte tengo recuerdos, no sé si existe todavía esa costumbre, ese hábito que tiene que ver con la colonia piemontesa, claramente. Que cuando llegaba, llegaban las Pascuas, que yo, era un olor, el olor a ajo en toda la... La baña cauda. Por la baña cauda, qué cosa. Yo me traje la receta y sorprendo a amigos acá con la famosa baña cauda. Queso de chancho y varias cosas así, ¿no? Qué lindo. Bueno, son recuerdos que te quedan de estas tierras, ¿no? Sí, totalmente. Todavía se sigue viviendo ese aroma a baña cauda cuando recorres las calles en esos días. Claro, sí. Y bueno, ¿y para cuándo piensan hacer los eventos estos? Lo estamos organizando justamente en esta mañana, al aire con vos. Perfecto. Estamos metiendo en un lío tremendo, pero no importa. Pero vamos a ver, para nosotros sería un placer que puedas venir. La verdad que todavía no está confirmado que se va a desarrollar con esto de lo que fue la pandemia, se frenó, pero esperando que la municipalidad lo termine de confirmar, ¿sí? Sí, hay que sacudirlo mucho, hay que amenazarlo, hay que hacer todo. Hugo,
te pregunto. Yo estoy haciendo un trabajo acá que sobre la creatividad, no referido solamente al humor, sino en general, la creatividad. Y uno de los ingredientes que aparecen es la audacia. así que chicos, lo que están haciendo ustedes está bueno. Que el ingrediente audacia no le falte. Yo te llevo otra vez, es una elipsis, te llevamos otra vez para atrás, 6 décadas atrás. Decías 16 años estabas con esta banda. ¿En qué momento explotás o salís de San Francisco o empezás a encontrar tu faceta que todo el mundo conoce? Sí, bueno, yo empecé a estudiar arquitectura en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Entonces ahí venía a San Francisco y habré estado un par de años ahí, que fue el pre-cordobazo, de cuento. Claro. Eran bastante convulsionadas. Y después surgió una cosa familiar, que yo me tuve que venir a Buenos Aires porque había una casa que era de mi abuela, que toda una historia así, y tenía que venir alguna de las familias a ocuparla porque si no se perdía. Bueno, la cuestión es que me vine solo acá a Buenos Aires. Imaginar. Era un ocupa, digamos. Y de San Francisco a una, aparte en un lugar extraordinario, una casa vieja, ¿no? Vacía. Y estaba a media cuadra del Botánico, acá, el lugar hermoso. Así que yo llegué acá con 19 años a Buenos Aires, a conquistar Buenos Aires. Así que, me acuerdo que tenía un amigo, un solo amigo, que un personaje, y nos íbamos a cantar a algunos boliches, así, bolichitos que había. Yo tocaba la guitarra y cantaba, y con eso nos invitaban. Era la forma de sobrevivir en un lugar así, ¿no? Bueno, la gente está escuchando esto y no entiende nada, ¿no? ¿O sí? Te conocen muchísimo acá en San Francisco, te siguen desde hace muchísimos años. Y vuelvo sobre eso. ¿Y cuándo te diste cuenta de que la música, de esto de inventar o crear instrumentos, de tu personaje, que era lo tuyo? Mira, hubo un paso que fue que en Villa Gesell, con otros amigos, armamos un boliche de verano que se llamaba El Grillo Afónico, ¿no? Y ahí yo, ahí en el piso de arena le habíamos hecho una cosa muy moderna. Y el público entraba y realmente que me entraban, le íbamos a darme grupitos de mate. En esa época, tenía años 72, ¿viste? Ustedes no habían nacido, no les quiero preocupar. Pero bueno, y era muy moderno lo que hacíamos, ¿no? Y después con la guitarra empezamos a hacer todo, y después ya generábamos cosas. Y teníamos un pequeño escenario, y ahí yo empecé a hacer las cosas de mimo, porque también estudié mimo, empecé a alargar algunas canciones humorísticas. O sea, ahí empezó el germen, digamos, de esto. Me empujaron de alguna manera y yo largué arquitectura en cuarto año y me dediqué a esto. O sea, fue un salto de audacia irracional. ¿No? Muy bien. Buenísimo. Después los mismos amigos de Ochoa, no larga arquitectura. Bueno, la cuestión es que no paré. Empecé a buscar primero trabajo, conseguí milagrosamente unas cosas, en algunos bolichitos, una cosa así, porque había muchos pubs en esa época donde todos cantaban, ¿sí? Entonces había como posibilidad de arrancar, digamos, ¿no? Y no paré nunca más a partir de ahí, ¿no? Hugo, vos hablabas de ese germen del humor que te nació, que un poco improvisando, un poco jugando, y fue lo que te ayudó, digamos, a sobrepasar o a sobrellevar esto que vivimos todos, que tan por ahí a muchos bajoneó. A vos el humor te mantuvo a flote. ¿Cómo
Mira, en realidad el humor es para los demás. O sea, como que yo no me río, lo que se ríen son los otros. Entonces yo tenía que luchar conmigo mismo, porque era como que, bueno, tengo que estar bien, tengo que ver cómo hacemos, dónde estoy parado, la incertidumbre, la palabra incertidumbre, lo que giró alrededor de todo esto, hasta cuándo va a ser, y si es para siempre, y la idea de la cosa, gente que no voy a ver más, la vida, la muerte, o sea, todo esto giró en temas muy gruesos, ¿no? Lo pasamos, pero estuve dando vuelta estos temas, ¿no? Entonces, ahí yo me puse con la cosa también de la creatividad, me puse a laburar, ¿no? A laburar en la parte del marote, ¿no? Sí, sí, sí. Sería, ¿no? ¿Y a qué te aferras, Hugo? ¿A qué te aferras para tratar de sobrellevar esos momentos de incertidumbre? Mira, los amigos fundamental. Yo me mantenía en contacto, empecé con un WhatsApp, pero estamos permanentemente mandándonos cosas, la familia, que yo tengo una familia muy atípica, no sé si da para chisme este programa, porque parece un programa le damos con todo, lo que venga. No, mi esposa, mi mujer, es de San Luis. Ajá. Que queda más cerca de Córdoba que yo de San Luis, ¿no? Y tiene dos hijos, hermosos, que estos hijos están estudiando en Córdoba, justamente, así que lo voy a mandar para que los conozca ustedes. Y entonces, bueno, durante la pandemia, ella se tuvo que quedar en San Luis y yo acá, estuve como 9 meses solo acá, ¿no? Entonces, pero de todos modos, esta cosa de mantener el contacto y la comunicación permanente con la gente es fundamental, ¿no? Yo siempre tratando de meter la cosa humorística cuando me conecto con ellos, ¿no? Porque el humor es que yo tengo una frase que el humor es el antídoto contra el miedo, ¿no? Así que anotarle en la pared, anotenle ahí. Porque uno, ante el miedo, si lo piensa humorísticamente, como los cordobeses sabemos de eso, no te vas a eliminar la situación de peligro, pero te ubica en otro lado, ¿no? Es como que te ubica mirando desde afuera la situación, te puedes reír de lo que está pasando, ¿no? Claro. Desde ese lado, yo creo que el humor ayudó en esta cosa. ¿Y a vos qué te hace reír, Hugo? Ah, buena pregunta. Y creo que en el fondo me hace reír lo que le hace reír a todos, que tiene que ver con algo inesperado, la sorpresa, la situación de un poderoso que tropieza y se cae, se le cae toda la estantería. Es la cosa de... las cosas que hacen los animales, las cosas que hacen los niños, son una sorpresa permanente, ¿no? Pasa por ahí. Pero bueno, si uno es está dedicado al tema, por ahí hay cosas que a los demás los hacen reír fácilmente y a uno le cuesta más. Claro. Pero tiene que ver con eso, porque siempre hay cosas que a uno lo sorprendan, qué sé yo, de todos lados, ¿no? Mira las cosas que me hacen hablar a esta hora de la mañana. Pero si te entrevistan en Canal 9, en Telefe, en Canal 13, como es habitualmente, no te preguntan por San Francisco, la Bañacaba, no, todas esas cuestiones. Es cierto eso. Claro. Bueno, ¿cuándo la cosa? Pongan flecha. Bueno, ahora hacemos un encuentro. Mira, acá en San Francisco en el último tiempo construyeron unos hoteles de lujo, te digo. Sacamos alguna reserva, se viene tu esposa de San Luis, los chicos de Córdoba, vos de Buenos Aires. ¿El Hotel Libertador lo terminaron? ¿Sí? ¿El Hotel Libertador lo terminaron? El Hotel Libertador lo cerraron. No, ¿cómo? Lo cerraron con la pandemia. Y estaba en construcción, boludo, cuando yo me fui. Lo cerraron con la pandemia. Había un campanario de una cosa de esa época
que no lo terminaron en su momento porque descubrió que por la violación de la campana le iba a caer. Claro, como sabe en arquitectura me fijaba en esas cosas. Mira vos. Bueno, pero de acuerdo, ¿qué pasa con esos hoteles? Ah, ¿se puede hacer ahí? Hay otro, sí, claro, pueden venir ustedes a pasar la noche aquí, a pasar unos días y el show lo hacen en la rural, en algún evento. Oscar, sí. Sí, Hugo, ¿y dónde estás viviendo ahora? Porque no nos especificaste dónde estás residiendo. No, es un secreto. Nada. Yo estoy viviendo en Buenos Aires, les cuento a ustedes que eran. Y en Paternal, donde era Papo, donde, qué sé yo. Es un lugar que queda relativamente cerca del centro, pero es un lugar, un barrio muy tranquilo, excepto cuando está Argentino Junior y hay un partido. Sí, Paternal queda relativamente céntrico, y muy tranquilo, silencioso. Y acá tengo todo, vivo en lo que era una carpintería abandonada, un lugar grande. Entonces tengo como si fuera un loft, qué rara palabra esa, un loft, ¿no? Tengo un escenario, tengo un taller con miles de herramientas y cosas. Bueno, es el lugar que tengo, ¿no? Hugo, con esto de la pandemia y de que se están abriendo cosas, ¿vos pudiste proyectar espectáculos o se van dando? Porque cambió un poco también la cuestión de las contrataciones y demás. Ahora me imagino que se está abriendo un poco más, pero eso te da posibilidad de ir... Mira, en principio no me preocupo. La sensación es que nos tendremos que ir acomodando. Pasa de lo que está diciendo, correcto. Depende de cuánto el valor del show... para febrero o para el año que viene. Y mira, ¿cómo que lo vamos a hacer en dólares? No. Bueno, ¿qué hacemos? Hubo un show inclusive que me lo pagaron totalmente ahora porque va a ser para, qué sé yo, para el fin de enero. No sé, ponerle, ¿no? Así que ya lo cobré, festejé todo y... Y el problema es que fin de enero voy a tener que ir a trabajar sin ganar plata. No, pero es cierto, nos tenemos que ir acomodando. Hay que tener paciencia e irse acomodando. La post-pandemia es eso. A ver cómo vamos a resolver todo. Uno trata de repetir siempre la forma que se hizo antes. Claro. Uno trata de repetir la forma, medio enfermamente. Y no, han cambiado muchas cosas. Entonces uno tiene que, no sé si con la pareja también pasa lo mismo. Es cierto. Hugo, te mandamos un abrazo grande, sí, te agradecemos enormemente el tiempo que nos prestás para poder charlar con vos, para nosotros es un privilegio. Y después, además de la música, el humor, todas esas recetas que tenés, pasanos la receta de cómo haces con 75 pirulos mantenerte en ese estado, ¿no? ¿Sí? No me sabes que me hiciste acordar, yo no me di cuenta los años, no me di cuenta y cometo errores de cualquier. Creo que sigo teniendo 25, ¿viste? Entonces, es una pomada que hago con aloe vera y grasa de pollo. Yo les agradezco a ustedes. ¿Ustedes, cómo se llama la piba que me llamó, me dejó mensaje? Pues sí, ahora solamente ustedes. Melina... ¿Qué tal, Hugo? Buen día, Melina. Ah, buen día. La señorita que está buscando los cassettes para pasar. Qué graciosa. Yo prometo, porque sí, me había pedido un Zoom y soy medio... Ahí me salen los 75. Claro. Pero está perdonado, por favor. Pero antes que eso me sale la esta cosa de vagancia, ¿no? Chicos, cuenten conmigo para lo que quieran organizar, ¿eh? Muy bien, organizamos todo, entonces. Ya tenemos el OK de Hugo Varela, así que negociación hicimos en esta mañana. Claro. Acá están viendo quién se va a llevar una comisión, inclusive, imagínate.
ahí para cómo ustedes son piemonteses todos. Todos quieren agarrar una parte. ¿Viste cómo son? No sé si somos piemonteses en descendencia, pero vamos a, esos hábitos se van adquiriendo también. Sí, ¿no? Claro, se van a, claro, sí, se van haciendo cada vez más prolijo. Hugo, un abrazo grande, muchísimas gracias. Abrazo a ustedes y a todos los oyentes, mil millones que están escuchando esto. Ahí está, Hugo, vale. Y nos vamos. Aplauso para vos, señores. Ahí está. Hugo Varela, qué lujazo nos dimos en esta mañana, Oscar, ¿sí? Sí, qué lindo. Maestro. Hace bien reírse y bueno, qué bien que también él pueda, con su risa, haber transitado todo. La risa y también la reflexión, porque él bien lo decía, todo lo que reflexionó durante esta pandemia. Así que, bueno, nos dimos el lujo. Que lo estuvimos buscando, también hay que decirlo, sí, lo estuvimos buscando. Hubo un laburo de producción intenso, ¿sí? Así fue. Sí, señor. Lo cerramos con Hugo Varela, ¿sí? Lo escuchamos aquí, al maestro.